Hi, Hi, how are you? hello, teacher. I'm fine, thank you. Good, that is good. Okay, so tell me, how is your week going? I was work teacher in the morning. He was working. I was en Día de Muertos, en un evento del Día de Muertos. You was at an event to the Event. Day of Dead. Okay, that sounds fun. It was Yes. by the work or it was in the city? In my work, teacher. In your work? Yes. Okay, that's good. I eat a pan de Eight? muerto. Eight pan de muerto. That sounds delicious. With Yes. coffee or No, hot chocolate? chocolate. Okay, with chocolate. Hot Chocolate. chocolate. That sounds delicious. Yes, teacher. I really love it. I mean, I love the pan de muerto. I Yes. love it. I mean, it's really delicious. Okay, that sounds good. And did they offer, I mean, the altar by the deaths, I mean, In by the my loved ones? Did you do the offer, the altar? no, teacher. Bueno, in my house, no, in the house de mi mom, and sorry, the mom house, o la Yeah, casa de your mami. mom's house. Yes, she have a altar. She put an altar. Yes. Okay. So you don't usually do it. Just, no. Okay. Why? Ah, o sea, ¿por qué no lo hago, verdad? Yo. Yes. pues no, nunca lo, como vivo sola, es como que mejor voy a casa de mi mamá. Okay, I get it. Okay, so you Yes. usually don't put offer in your home because when you have time, you usually go to your mom's house to help her with the altar, with the offering, right? Yes, exactly. Okay, Thank you. get it. That's good. Well, that's good. That sounds good. You I really teacher. loved it. I'm just right now in my mom's house. We Nah. put the altar 2 days ago, and in my home, I put a small altar. It's not really big, but Yeah. I put something that is significant. Oh yeah, it's good. Obviously, here in my mom's house, we put the altar really bigger with a lot of Oh. candy, bread, fruit, Yeah. and candles. Yes, and tamales. Yes, obviously, yes, the tamales and pambazos, etc. Yes. Yes. Okay, Okay. that's good. That sounds really good. Okay, well, just right now, today, we are going to read a little about the Day of Death. I found an article of the New York Times that talks about it. This is recently, currently, this article was sent yesterday, so it's recently, it's nowadays, it's reciente. Yes. Okay, so I'm going to share the screen. Can you see the screen? Yes. Okay, well, we have an article that the New York Times. Okay, we have what is a day of death? The Mexican holiday. Okay, we have Día de Muertos is an intimate family tradition, a moment to remember and honor those we have lost, and allow them back into our houses, homes, sorry, homes, even just for an evening.
Okay, do you have any questions here about vocabulary? Dice, bueno, es momento de recordar y hacer honor a nuestros perdidos, bueno, nuestros muertos, quise decir, half lost. A quienes hemos perdido. A quienes hemos perdido, ah, ok. Luego dice, and allow them back. Oops. Ahí, esa parte no la entendí, dice, and allow them back into, o sea, cuando, que ellos regresan permite, a nuestras casas, ¿verdad? Y permite, les permite, ajá, permitir. Regresar a nuestros, ajá, hogares. Ajá. Raven used for an evening. Siempre. No. Evan just for an evening. ¿En la tarde? Una tarde. Incluso aunque sea por una tarde. Una tarde. Incluso aunque sea por una tarde. Incluso solo por una tarde. Ok. Thank you. Okay, we have an altar. This is in Oaxaca. This is an altar in Oaxaca, mm-hmm, and it's really beautiful. It's a really big, yes, and beautiful altar. Okay, so we have Mexico City. Okay, Day of Death or Día de Muertos is one of the most important celebrations in Mexico, with roots dating back thousands of years. Long before Spanish settlers arrived, it has become a blend of Catholic tradition and Mexican mysticism, commemorating death as another element of life and as a way to remember and honor loved ones. Okay, dudas, preguntas? Yes, de este roots. Párrafo. Roots. Raíz. Raíz. Raíces. De nuestra, con dating. That. Con raíces que datan, ¿no? Que datan. Desde, ajá, que datan, okay, yeah, desde hace miles de años. Antes de la llegada de los soldados. Españoles. Ah, no, españoles. Settler es, o settlers es como, I'm thinking on it. ¿Ancestros? Antes de que los colonizadores, ah, okay, españoles llegaran. Llegaran. Ajá. Mucho antes de que los españoles, los colonizadores españoles llegaran. Mystic es misterio, no, místico. Como místico. Ajá. La muerte y otros elementos de vida. Ok, ya. Yeah. Ok. Dice, en Boston markets, stalls sell decorated skulls made of sugar or chocolate and sheets of tissue paper cut into delicate shapes adorned stores and restaurants. In houses all over the country, families carefully place photographs of their ancestors on an altar beside candles and a traditional Mexican pastry as incense fills the air. In flower shops, freshly cut marigolds line the store fronts. Okay, questions about vocabulary? Yes, listen. Stalls sealed, scoot made. Ay, esa parte me perdí. Stalls. Okay, stalls. Si estamos hablando de un mercado, ¿qué hay en un mercado? Comida. ¿Cómo se llama donde venden? Vendí, pues sí. Como dices, vamos a tiendas. Tienda, puesto. Puesto. Stalls, puestos. Decorados, ¿no? Hechos de escudos. Los puestos venden. Decoraciones.
Venden schools made of sugar. Hechos de azúcar. Dulces decorados hechos de azúcar. So, so. ¿Qué es lo cómo se llama? Que son típicas, son decoradas, son hechas de azúcar y están decoradas, o de chocolate, para colocarlas en los altares. Galletas, no, pan, bueno, es que... ¿Qué le colocas a los altares? Que dices, no puede faltar, además de los dulces y todos los demás, tienen que llevar schools, que pueden ser hechas de azúcar o de chocolate y están decoradas. ¿Donas? No. Calaveras. Ya. Schools. Y venden calaveras hechas de azúcar o chocolate que son y han sido decoradas, ¿no? O de papel. No, and sheets. Sheets of tissue paper son hojas de tejido de papel o, en este caso, que han sido cortadas en formas delicadas. Uh-huh. Que adornan las tiendas y restaurantes, o sea, se refieren uh-huh. al papel picado. Okay, ya. Yeah. Y la de abajo que dice marigolds. Bueno, en este caso podría ser el nombre que le ponen a la flor, que es la cempasúchil. Okay. Que son cempasúchil cortada, cempasúchil frescas cortadas, alinean. O están exhibidas, ¿no? En el frente de las tiendas. De las tiendas, storefronts. Oh, ya. Yeah. Ok. ¿Y bustling? Bustling. En mercados. No sé. Como concurridos, mercados llenos de gente, mercados animados. Animados, ajá. Yes. Con mucha gente, muy concurridos. Movidos, ¿no? Mercados con mucho movimiento. Aquí dice, Alto, the tradition has long been part of Mexican culture. The holiday has of late become an important tourist draw. Which travelers visiting towns and cities across the country to witness the colorful displays of ofrendas, altars, to invite the spirits of the dead back into the world of the living. Okay. ¿Dudas? ¿Preguntas? Travelers, visitantes, viajeros, no, turistas, ¿no? Los viajeros visitan los pueblos y las ciudades. Los pueblos y ciudades a través del país. Okay, creo espíritu del día de muerte. Okay. Oh. World of the living. Que sería más bien así como el mundo de los vivos, ¿no? Ajá, ¿y witness? Dice, ¿verdades? Como para observar. Witness. Ajá, sí, como preservar, observar, presenciar, uh-huh. ver. Yes, witness. Ver, observar, presenciar. Ajá. ¿Y displays? Sería, dice, display of ofrendas. Colores. Exposiciones de ofrendas. Ajá, exposición. Para invitar a los espíritus de los muertos. O bueno, los exacto. muertos. Yes. Display sería lo mismo que exhibit, right? Exhibit. Displays, ajá. exhibit or demonstration. Demonstration, sí. Okay. Oops. Uh,
Okay, dice, while the festivities have appeared in Oscar-winning movies and even commercials for major companies, for Mexicans, it remains an intimate family tradition, a moment to remember and honor those we have lost and allow them back into our homes, even just for an evening and in a country where violence and tragedy have become pervasive. It is also a reminder of Mexico's ability to persevere and love at anything, even death. ¿Dudas? ¿Preguntas? Uh-huh. Sí, las festividades tienen una apariencia en las películas de Oscar y eventos comerciales como muy mexicanos. Mientras las festividades han aparecido. Decorar con una apariencia. En películas ganadoras de Oscar. E incluso en comerciales de compañías. Compañías mayores. Importantes. Ajá. Para los mexicanos es un recordatorio. Ajá. Sigue siendo un recordatorio de una tradición familiar. Momento de recordar. De una tradición familiar íntima. Ah, no, back in your home. Okay, luego dice en tu ciudad. No, dice. Y una ciudad donde hay violencias y tragedias. Tienen que regresar dice, y en un país donde la violencia y la tragedia ha sido persuasiva, que es como de insiste de perseverar, y es que similar aquí de persevere, que es persuasiva. Estoy buscando un sinónimo. Dominante, okay. Que domina, ajá, donde la violencia y la tragedia ha sido dominante. Eso nos hace recordar que México tiene la habilidad de mantener, perseverar y reír ante todo, incluso la muerte. Even es incluso, ¿verdad? Ajá, even, incluso. Incluso aún. Okay. And we have other image to the schools, chocolate schools in Toluca, Mexico. Mm-hmm. Okay, can you read it next, please? When is the day of the dead? Yes. It is observed on November 2, when all souls of death are believed to return to war of the living. But the celebration typically begins on October 28th, with each day dedicated to a different kind of death. People who died in accident or children who died before being baptized, for example, All Saints Day on November 1st, honors anyone who led a pure life, particularly children. Okay, questions about vocabulary? When all souls, cuando todos los muertos, cuando todas las almas de los muertos. Cuando todas las almas, de los muertos son, regresan, ¿no?
al mundo de los vivos. Pero es más bien sería cuando se cree. Cuando se cree que en eso se ha observado que en noviembre 2 se cree que todas las muertas, con todas las almas de los muertos regresan al mundo de los vivos. Pero la celebración típica empieza el 28 de octubre. Each day dedica, a ver, cada 8 días. Cada día. Cada día. Each day, cada día. Dedicada a diferentes tipos de muertes. Personas quienes han muerto en accidentes o niños quienes han muerto antes de ser bautizados, por ejemplo. Luego dice, todos los días santos, el primero de el día de todos los santos. Ah, el día de todos los santos. Ah. Honors anyone. Honor solo. En honor. En honor. A cualquiera que haya llevado una vida pura, particularmente que no haya llevado una vida, exactamente, que no haya llevado una vida pura. Ok, luego tenemos who celebrates Day of Death. Ok, it is primarily a Mexican tradition, but other Catholic countries around the world also honor the deceased. Deaths in the Philippines, relatives visit the graves of the dead, bring flowers and lighting candles. In Brazil, there is Dia de Finados, and in many other countries, including the United States, November 2 is similarly recognized as All Souls Day, when Catholics remember and pray for the dead. Entonces, ¿quién celebra el Día de Muertos? ¿Es quién celebra el Día de Muertos? ¿Tú das preguntas? Una tradición mexicana, pero otra la de this is it? Los muertos. En honor de los muertos. A los muertos, ¿verdad? En Filipinas. A los fallecidos. What is graves? ¿Cuevas? Tumbas. Ah, ok. Antiguamente visitan las tumbas de los tumbas, muertos. Tumbas, lápidas. Ofrecen flores, ¿ya? Y prenden velas. En Brasil. Ajá. Día de Finados. What is different? Así se llama, ¿verdad? Día de Finados. Ajá. Y en Brasil es el Día de Finados. Y en otros países, incluyendo Estados Unidos, el 2 de noviembre es similar. Organizan todos una... Reconocen. Ah, reconocen. Es similar. Reconocen. Se reconoce como el día de las almas, de todas las almas. Cuando los católicos recuerdan y pray, rezan por los muertos. Okay. Rezan por los muertos. Okay, and we have a market. This is a candy's market. This is a candy's market in Sonora. Sonora market is selling items for the Day of Death in Mexico, in this case, candies. Yeah. Okay, can you read it next? Where did Day of the Dead originate? The holiday has its origins in the indigenous cultures dating back thousands of years, particularly influenced by the Aztec or Mexican people. In Aztec culture, that was transitory, and the soul of the dead could return to visit the living. At least two important festivals in the fall will celebrate the dead and invite them back to the world of the living. After the Spanish arrived in the 16th century, those traditions were melted in the Catholic calendar and are now celebrated and to coincide with All Souls Day. Okay. Entonces dice, ¿dónde se originó el Día de los Muertos? Where? El evento, no, el festejo, ¿no? Tiene orígenes indígenas. La celebración. La celebración tiene orígenes de culturas indígenas. Que datan que datan de
mil años, miles de años, ¿no? Miles de años atrás, back. Back, particularmente influenciadas por los aztecos y las personas mexicanas, ¿no? Ok, población. ¿En cuál, poblaciones teacher? Aztecas. People, en este caso, sería población. Ok. Población azteca o mexica. Mexica. Ok, en la cultura azteca, la muerte era transitoria. Y the souls, y las almas, ¿verdad?, de los muertos, podían regresar a visitar a los vivos. Luego dice, at last. What is at last? Al menos dos importantes festivales en el fall. En el fall, autumn, fall. Otoño, en el otoño. Pueden celebrar, no, world. Eran celebradas. Fueron celebradas las muertes, invitaban a regresar al mundo de los. Luego dice, after the Spanish arrived, después de la llegada de los españoles, en el 16 siglo, ajá, esas tradiciones melted. Como moldeadas, unidas. Unidas con el calendario católico. Y moldeadas, unidas, mezcladas al calendario católico. Y ahora se celebran en coincidencia con el Día de los Muertos, de las almas, ¿verdad? Uh-huh. Y ellos se celebran para coincidir con el Día de todas las almas. Ok, lo tenemos. How is Day of the Dead celebrated? Celebrations vary by region, but some elements tend to be universal. People typically place photos of deceased loved ones at an ofrenda, along with their favorite food or drink. In some parts of the country, like Morelos State, families open their doors to anyone interested in viewing the altar, offering them food like pan de muerto, a traditional Mexican pastry. Anatoly, a drink made from corn. On November 2, many head to cemeteries to place flowers, candles, and other offerings at graves. Entonces dice, ¿cómo es el Día de Muertos? ¿Cómo es el Día de Muertos celebrado? Las celebraciones varían por región, pero algunos elementos tend to be pueden ser universales, ¿no? Ah, tienen tendencia universal, ajá. Tienden a ser universales. La gente típicamente toma fotos en lugares, ¿no? Ok. No, coloca. Más bien, place es lugar, pero en este caso es colocar. Coloca fotos. De posicionar. Ok. De sus seres queridos, ¿no? Aquellos fallecidos. Fallecidos. Amados. Nuestros seres amados. Amados fallecidos. Junto a su comida y bebida favorita, ¿no? En algunas partes del país, como en el estado de Morelos, familias abren sus puertas a cualquiera interesado en visitar su altar, ofreciéndoles comida como pan de muerto o pastel. No. Que es parte de la repostería mexicana tradicional. Ok, atole y bebidas hechas de corn. Ese es maíz, ¿no? De maíz. Y atole, una bebida hecha de maíz. El 2 de noviembre muchos... Muchos lideran, se dirigen a los cementerios. Ok.
para colocar flores, velas y otras ofrendas en las tumbas, ¿no? Ajá, en las tumbas, las lápidas, uh-huh. Exacto. Mayónica. Okay. Can you read it next, please? Yes. As the tradition global popularity has grown, particularly with Hollywood films like Coco and The Book of Life, festivities have become large and more elaborate. After the 2015 James Bond film Spectre featured an elaborate Day of the Dead parade, snaking through downtown Mexico City. Officials held a real life version, which include dancers, rings, costumes, and floats with images of Jean schools. The parade has since become an important tourist attraction for the capital, with 2.6 million attending in 2019. In the United States, cities with large Mexican population like Los Angeles, Chicago, and San Antonio also hold celebration, including parades, exhibitions, and street fires. Que te dice como una tradición es como una tradición que ha ganado popularidad global. Has grown, ha crecido, en este caso sería como ha ganado, no ha ganado popularidad, yeah. Que se suele decir, particularmente con las películas de Hollywood como Coco y El Libro de la Vida. Las festividades se han vuelto más, más grandes, ¿no? Y más elaboradas. Okay. ¿Qué dice después? After the 2015. Después del 2015, James Bond filmó Spectre. Que sería, por ejemplo, a lo mejor el espectro, ¿no? Maybe. Ajá. Luego dice featured, figurada caracterizada. Caracterizada. Un elaborado Día de Muertos. Día de Muertos. Elaborado. Día de Muertos. Ah, elaborado. Ok. No, no solo es el Día de Muertos. Es a parade Day of Death. Un parade. Desfile. Un desfile de Día de Muertos enamorado. Elaborado, sorry. De snake, como de una fila, poder decirse. Una fila, snake, como de una snake, de serpiente. Ok. ¿Yes? De serpentear, pero se refiere como a la fila del festival. Y es como serpenteando a través. Yes. A través de la capital de la Ciudad de México, del centro de la Ciudad de México. Ok, luego dice... Official held al real life versions. Los funcionarios. Ay, no. Oficiales. Held al real. Ok, como oficialmente. Sostiene una versión real. Sostiene una versión real. El cual incluyen bailes en trajes. Bailes disfraces. Disfraces. Ajá. Pero y... disfraces bright. Disfraces. Bright. Eran brillantinas, ¿no? Brillantes, ¿no? Con brillos. Ajá. Y... Exacto. Disfraces brillosos, luminosos. Y float, okay. Teacher. Flotar, yes. Pero en este caso se refiere con imágenes de calaveras gigantes. Más bien, flotantes. Ok. Ok. Luego dice, el desfile. Es una importante, ¿cómo fue?
El desfile se se ha convertido en una importante atracción turística para la capital, con 2.6 millones de asistentes en el 2019. Ajá, exacto, de asistentes, personas que están ahí, personas como tal. Dice, en los Estados Unidos, ciudades con gran popularidad en México, como Los Ángeles. Población. Ah, ok. Popular, cierto. Como Los Ángeles, Chicago, en San Antonio, también celebran, incluyendo desfiles, exhibiciones y ferias en la calle. Ferias en la calle. Okay, entonces ahora tenemos what items are placed on an altar? Altars normally have multiple levels. Two levels symbolize the earth and the sky. Three levels can represent heaven, air, and the purgatory, while seven levels signify the seven steps to enter the afterlife or the seven deadly sins. Every ofrenda includes items meant to correspond to the four elements, earth, water, air, and fire. Ashes or dirt typically stand in for earth. A glass of water lets the spirits catch the earth thirst after a long journey, and tissue paper covered with elaborate motifs is commonly used to represent air, and candles signify fire, helping guide the dead home. Entonces dice, ¿qué elementos son colocados en un altar? Y es, ¿qué elementos son colocados en un altar? Entonces, dice, ¿qué dice? Ajá, los altares normalmente tienen múltiples niveles. Dos niveles simbolizan la tierra y el cielo. No, sí, dos niveles. Yes. Luego, tres niveles pueden representar heaven. El cielo. El cielo, la tierra y el purgatorio. Ok, en este caso, heaven se refiere al cielo, the good, ¿no? Donde está Dios. And the sky se refiere al cielo con las nubes. Por eso me generó duda. Ok, heaven, here, and purgatorio. El purgatorio, like el infierno, maybe. Mientras, el séptimo nivel significa el steps, el séptimo. Siete pasos para entrar al después de la vida. Después de la vida. O los siete muertos. Ay, no. Deadly sins. Eso no sé qué sea. Ok, sins sería como las siete maravillas, los siete pecados. Ok. Luego dice, cada ofrenda incluye elementos que corresponden significativos. Elementos significativos que corresponden a los cuatro. No. A los cuatro elementos. Exacto. Ok, tierra, agua, aire y fuego. Luego dice ashes. What is ashes or dirty? Ashes. Las cenizas. Las cenizas o la tierra. Las cenizas o la tierra. Típicamente. Están en la tierra. Típicamente se ponen no como representación, se colocan no para representación o posicionan en la tierra, para la tierra. Luego dice, un vaso de agua permite al espíritu Kench. Okay, Kench les permiten
Es similar como turn off, pero se refiere, no es como apagar, sino se refiere, ¿cómo se dice? Como Saciar. saciar. Ah, saciar. Saciar. Yes. Su sed. No. Saciar la sed. Ajá. Después de una larga jornada. Ah, ya me acordé. Satisfacer. Satisfacer. Satisfacen su sed. Después de una larga jornada. Ajá. Y luego dice el papel tisúa. Tejido. El papel tejido, Tejido. en este caso papel picado. Ok. Nosotros le decimos papel picado. El papel. Él en el artículo lo menciona como papel tejido y luego especifica que es un papel que es cortado de forma delicada, cortada delicadamente con formas que representa la muerte. Y él lo Okay. menciona como papel tejido. Nosotros lo llamamos papel picado. Okay, luego dice en la tumba. Ah, no, carpet. En la cueva. No, Uy. papel esculpido. Papel Esculpido. esculpido. Ajá, de esculpir, tallado. Con elaborados. Ay, motis. ¿Motivos? Con motivos elaborados es Con comúnmente usado temas, para representar el aire. ajá, justo. Luego dice, las velas significan fuego que ayudan a guiar al muerto a la casa. Ajá, and okay, we have Imas. This is in Chico, Chico Cemetery en Valle de Chalco, México. Here we have altars, also often feature small skulls made of sugar or chocolate, as well as pan de muerto. For altars, the children some place a small toy dog, while a woman drink of her soul a place to rest. The favorite food, drink, or their items beloved by the dead are important too, as well as a copal, a kind of incense to cleanse the space. Altares Entonces, también pueden a menudo, a menudo pequeños skull calaveras hechas de azúcar y chocolate. ajá, Asco dice como el pan de muerto. Como también, no. Asco. Bueno, como el pan de as muerto. well as, además de. Además de pan de muerto. Para los altares de los niños, algunos lugares Colocan, algunos colocan, algunos, ay, sí, cierto, posicionan. place, sí, cierto, algunos colocan pequeños, juegos de perros. Juguetes de perro. Juguetes Juguetes de perros. juguetes con forma de perro. Ajá, mientras Woven era. Mientras una carpeta tejida, Alfombra, ¿no? manta tejida, alfombra tejida, ajá. Ofrenden. Se le ofrece a las almas Se le ofrecen a como las almas un lugar para descansar. para descansar. El favorito. Ah, ok. No, más bien sería la favorita comida, bebida y otros tipos y otros Elementos. elementos. Beloved. Beloved es Favoritos para ajá, favoritos, queridos, amados. los muertos. Le Por el dices. no amados, o sea, objetos amados, queridos por el muerto, son importantes también. También, ok. Luego también ahí sería así como copal, un tipo de incienso para limpiar el espacio, ¿no? Ajá. Clean. Para limpiar el espacio, justo.
Aquí tenemos which flower symbolize the day of the dead. The most important flower is marigold. So its meaning varies. Its bring yellow petals are said to represent the sun and act as a guide for the souls of the dead to Rotterdam. Other significant flowers include white baby's breath, which can stand for purity, as well as the bright red velvet flower, which often adds a splash of color to ofrendas. ¿Cuáles flores simbolizan el Día de Muertos? La flor más importante es la Extension Marigold, la cual tiene significados varios, diferentes varios, significados. Esta es, tiene pétalos amarillos brillantes que se dice representan el sol y actúan como guía para el alma del muerto para regresar a casa. Otras flores significativas incluyen the baby's breath, no estoy segura cuál sea. Vamos a buscarlo rápido. Baby's breath, como respiro bebé, así dice. Breath. El cual puede flower. Preservar. Las nubes. Las nubes. Ah, okay. Las nubecitas, las típicas esas que venden con las rosas, las flores, las nubes. Ah, ya. Ajá. Nubes. Las cuales pueden representar. Pueden representar la pureza. Y también las unas flores rojas. Brillosas. Velvet. Brillosas. Sí, son unas flores rojitas. Unas flores rojas, velvet, como rojo carmesí, un rojo fuerte. Ajá, sangre. De terciopelo o con Yes, exactly. No recuerdo cómo se llama, yo tampoco, pero son unas grandes. Las cuales a menudo se añaden para darle un, en este caso, un toque, ¿no? ¿Ah? Un toque de color a las ofrendas. En este caso, la palabra splash sería como un toque, ¿no? Un toque de color. De color a la ofrenda. Para la ofrenda, ¿no? Okay. ¿Puedes leer el que sigue, por favor? Yes. What is pan de muerto? Pan de muerto or bread of the dead is a traditional Mexican pastry central to Day of the Dead celebration. It is placed on the altar as an offering and also eaten as a tasty treat throughout October. Like much of celebration, the pastry has its roots in Aztec culture of century past, when different kinds of traditional breads will be used of offering, round in shape with a pair of crossed buns and a circle representing a school made of pastry on top. The pan de muerto is similar in texture to challah, usually sprinkled with sugar or other topping. Entonces dice, ¿qué es el pan de muerto? Ese pan de muerto es un pan, pan de muerto, in English, bread of the dead. Es parte de la repostería tradicional mexicana. Es centro de la celebración del Día de Muertos y se coloca en los altares como una ofrenda para que sea comida y sea probada en todo octubre. En todo octubre. Como muchas de las celebraciones, la pastelería, la panadería tiene raíces de una cultura azteca de siglos pasados, con diferentes tipos de
No, cuando los diferentes tipos de panes tradicionales pueden ser usados como ofrendas. Una forma redonda con un par de huesos cruzados y un círculo que representan una calavera hecha de pan en el centro. No, en el tope, La parte de arriba, ¿no? en la parte más alta. Ajá. El pan de muerto tiene una textura similar al chala. No estoy segura que será chala, es un tipo de pan que usualmente Espolvoreado. espolvoreado, ajá, Con espolvoreado con azúcar y otros toppings. Ya se lo dicen en México topping también, serán toppings. aderezos, Sí, ¿verdad, señor. teacher? Ajá, como aditamientos, aderezos, exacto. Oh, ya. Ya todo el mundo le dice topping. ¿Cuántos toppings Ajá, quieres? exacto. Okay, entonces Marigold Fields, ¿no? Campos de Marigold. cempasúchil. This is in Atlixco, México. Es Puebla, ¿no? Yes, I think so. Y ya hemos terminado el artículo. Ok. Entonces, pues como podemos ver, hay mucho vocabulario. Yes. Estamos viendo que hay algunas palabras nuevas, por supuesto. Hay otras que pues ya las conocíamos, pero a la hora de interpretarlas, pues se les cambia el significado, como en vez de lugar, ¿no? Más bien que se coloca, que se posiciona, Exactly. etcétera. Vale, entonces lo importante de este artículo pues es tratar de absorber todo el vocabulario nuevo, conocer un poco de cómo es que, pues sí, todo el vocabulario que tienen, ¿no? En este caso pues este artículo es reciente, este artículo es de ayer, ¿no? Entonces, conocer un poco del vocabulario, de las expresiones que suelen utilizar, porque va dirigido al público en general. Claro. ¿Sí? Okay, y también para conocer un poco de lo que hablan los americanos y nosotros, ¿no? Exacto. Y en este caso, pues siento que este artículo está súper genial porque abarca todo, lo abarca de una buena manera y de otra forma también no desinforma. Es un artículo que no desinforma, ¿no? Como algunos otros artículos que luego suelen salir, ¿no? Que desinforman demasiado. Ok. Vale, entonces, no sé si hay dudas, preguntas. No, teacher, thank you. Teacher, mañana podríamos tener la otra hora de las que por ahí quedaron pendientes. Ok, just don't worry, solo que te voy a atender con el de básico, ¿vale? No hay ningún problema. Hacemos a lo mejor otra actividad igual de lectura para que sea fácil para los dos. Ok, ¿vale? ¿A las 8 igual? A las 8. Ah, okay. Ya que va, teacher. Thank you, teacher. Okay. Thanks to you. Bye. Bye.